Raza, bienvenidos al canal de Newswell. Una vez más estamos aquí y les voy a hacer un tutorial de cómo hacer el patito. Así que vamos allá. Ok, lo principal es estar listos para meternos al mar. Una vez estamos dentro del agua, mis hermanos, lo que vamos a hacer es el patito. Así que nos posicionamos arriba del buggy como si estuviéramos entrando al agua. Puf, brincamos dentro del agua, estamos nadando y vemos la ola a 2 metros, 3 metros de distancia. Es, para mí, yo creo que la medida donde tienes que hacer el patito, dependiendo del tamaño de las olas, ¿no? Pero siempre tener una distancia entre 2 y 3 metros. ¿Por qué? Porque si lo hacemos ya a 1 metro o cuando está cayendo encima, no nos va a dar tiempo de bajar y nos va a revolcar y nos va a regar para atrás y nos va a sacar el aire y vamos a batallar de más. Entonces, el chiste es, cuando vas nadando hacia adentro, ves la ola se está levantando, te va a tronar 2 metros, toma las manos a la altura de los hombros, como si fueras una lagartija, subes el cuerpo y levantas la cabeza, como si estuvieras haciendo una lagartija, pero en lugar de hacer esto, porque si haces esto, cuando estás metiéndote al agua vas a ver la ola, pues, pero te vas a quedar flotando abajo así. Entonces lo que tienes que hacer es como carquear el cuerpo hacia adentro y haces esto, ¿no? Y aquí vas a dejar la rodilla posicionada en la punta de atrás del buggy, en la parte de la back trail. Aquí en tu trail vas a hundir con la punta de la rodilla el buggy hacia adentro. Entonces vas a estar aquí, vas a hundirlo hacia adentro y lo que vas a hacer es un movimiento así y hacia afuera de la ola. Ya vuelves a nadar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tú agarras la punta de aquí? Si lo agarras más atrás e intentas sumergir el buggy, no vas a poder, te vas a quedar a flote. ¿Me explico? O sea que va a ser mucho más difícil hundir el buggy porque aquí estás agarrándolo justo en la posición del centro. ¿Ok? Si tú lo agarras más en las puntas, no lo vas a hundir tanto. Si lo agarras de los hombros, pues vas a hundir el tamaño de tu brazo hacia adentro. Esto es lo que va a estar dentro del agua. ¿Ok? Una vez esto esté dentro del agua, tú vas a impulsar el cuerpo hacia abajo. Y si la ola es muy grande o quieres hacer un patito muy largo, lo que tienes que hacer es, cuando haces el patito, en lugar de quedarte así porque la punta hace esto, tienes que meter la punta hacia adentro, pegar esta parte de aquí atrás a tu pecho y hacerlo hacia abajo, pues, para que vayas nadando y la punta siempre vaya hacia abajo y ya cuando quieras salir, nada más haces este movimiento y el buggy te va a sacar hacia arriba. ¿No? El patito no es un truco, es algo esencial que necesitamos saber todos para poder pasar las olas por debajo y para poder llegar a punta a surfear y para poder regresar, ¿no? Y pues esto es lo que más tienen que practicar, esto es a lo que más ganas les tienen que echar, porque un buen patito pues te hace llegar a cualquier lugar y un mal patito pues te hace batallar mal. Entonces, pues así está el rollo, mis hermanos. Así tienen que irlo practicando. Igual voy a intentar, como los videos pasados, dejar algún video haciendo un patito o pasando por debajo del agua. No tengo tomas que me hayan tomado a mí haciendo un patito. Igual busco una por ahí por internet para ponérselas también a ustedes, para que por ahí puedan, pues, agarrar una idea. Y eso es todo, mis hermanos. Recordar siempre tener las manos a la altura de los hombros, subir la cabeza, hacer el patito y al momento de estar abajo, estirar la pierna. Y cuando hundas el buggy, si quieres quedarte abajo, lo que tienes que hacer es, estás hacia abajo y patalear rápido. Las piernas extendidas, hermanos, no hagan esto, esto no es patalear. ¿Ok? Patalear es piernas extendidas y por debajo del agua. Sí. ¿Ok? Y pues, esto sería todo, mis hermanos. Espero que les funcione este tipo de tutoriales. Si tienen dudas, háganmela saber. Está mi Instagram abajo en la descripción. Si quieres algún otro tutorial, pues igual mándamelo por debajo, ahí en las descripciones o en los comentarios. Si vas a echar hate, échalo, no hay bronca, me das más vistas. Pero aquí pura buena vibra, puro amor. Así que, mis hermanos, espero les funcione este tutorial. El chiste de esto es practicarlo. Si no hay olas, les recomiendo a todos que vayan al mar, naden, así van a hacer, pues, cardio, van a poder
llevar una respiración más continua, un ritmo más continuo, van a mejorar sus partes de arriba de los brazos, van a hacer ejercicio en las piernas y aparte practiquen el patito. Aunque no haya ola, estén haciendo hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Yo antes y hacía algo que me divertía mucho, que era como un delfín, hacer un patito y al momento de que estoy saliendo, hacía el siguiente y después el siguiente y hacía unos 4 o 5, me cansaba, descansaba y otra vez, 1, 2, 3. Y así es como vas evolucionando tu patito y vas entendiéndole, ¿no? Con un buggy de 42 como este, pues es más difícil para mí hacer el patito, o sea, hundirlo. Pero con un 41, 41.5 es más fácil. Entonces, chequen mucho la medida que agarran en su buggy, porque también, por ejemplo, si pesas unos 70 kilos y agarras un buggy 42, 42.5, pues ahí te encargo de estar haciendo el patito. Pero si pesas 85 kilos, casi 90 kilos, y tienes un 42, pues lo vas a hacer de volada, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que tiene que ir checando uno. Y pues espero les funcione este tutorial. Y no olviden suscribirse, no olviden darle like y ponerle a la campanita para seguir recibiendo tanto videos como lo que viene ya este año, que son vlogs, más videos de surf. Andamos viendo si viajamos, vamos a algunas partes de aquí de México para llevarles otro tipo de olas. Entonces, por favor, necesito todo su apoyo, necesito que Newswell crezca, necesito tener más suscriptores, necesito que vean todos los videos, necesito que me apoyen. Digo, no quiero obligarlos a algo, más bien quiero que nazca de ustedes. Y si les gusta el contenido, perfecto, ¿no? O sea, suscríbanse, denle la campanita, denle like y vamos a crecer esta familia juntos. Y espero en algún día, pues, poderlos conocer y que nos conozcamos todos. Y pues viajar por todo el mundo y hacer nuestros sueños realidad, tanto como los suyos como los míos. Así que vamos allá, mi gente. Y sería todo. ¡Fu!